Hola chicas, ¿cómo está? ¿Cómo vean? ¿Todo bien? Estamos acá en nuestra clase de mosaicismo número 10 de esta temporada. ¿Escuchan bien? ¿Ven bien? Díganme, porque por ahí después avanzamos y tenemos problemas. Avísenme si escuchan bien o ven bien. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno. Venimos por acá. Vení, date la Venimos por acá. vuelta. Estamos viendo. Estamos ya en los pasos finales ya de este trabajo del rostro. Ahora vamos a definir el cuello. ¿Cómo cortamos estas piezas que nos faltan cortar? Así que vamos a estar haciendo eso y ya definiendo. Ya en la recta final, ¿eh? Ya definiendo el fondo. Así que bueno, vamos a hacer esa parte. Hoy vamos a cortar vidrio, porque siempre corto el vidrio con esta pinza que yo la adoro, la amo, que es la de marca y separa. Yo la adoro esta pinza. Pero bueno, vamos a cortar también con el cortavidrio, porque muchas chicas dicen, ¿y cómo se corta con el cortavidrio? ¿No? ¿Por qué? Quieren saber cómo es el tema. Entonces, hoy vamos a hacer los cortes con el cortavidrio y vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos, bueno, ya teníamos hecho el rostro de las clases anteriores, habíamos hecho estas flores. La que no vio las flores puede ver estos videos de las flores. También hay videos sueltos también que hablan de diferentes tipos de flores, cómo se arman, listo. Y ahora vamos a hacer el tema del cuello. ¿Se acuerdan que con el acetato nosotros calcamos con marcador indeleble? Esto ya lo tengo hecho porque es un paso repetitivo que habíamos visto en otras cosas. Entonces habíamos hecho lo siguiente. Poníamos el acetato, lo calcamos porque de acá arriba se ve perfecto, lo recortamos y esto nos queda de plantilla. Si vos, yo uso el acetato porque no se rompe. Pero bueno, si no tenés acetato, ya sabés que con una cartulina vos lo podés hacer, este tema. Entonces, ¿qué hacemos? Rubio Laura 025 dice: Hola, Vero. Hola, chicas. Me voy a poner mi delantal porque esto me llenas de polvillo con el azulejo. Entonces, seguimos. Ya tenemos la plantilla. Ahora la vamos a transferir al azulejo. Azulejo blanco, que es el color que. Y bueno, vamos a. Monibran saluda también. Hola, Vero. Hola. ¿Ven bien? ¿Escuchan bien? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, vamos a. Con el marcador indeleble, vamos a marcar. María Balcaza 7. Hola, Vero. Saludo desde Chaco. Bueno, saludos a todo Chaco, que tenemos muchas clientas nosotros de ahí también. Así que un beso grande a todas las chaqueñas. ¿Viste? Yo sabía que algo me olvidaba y me olvidé. Bueno, ahora vengo. Voy a buscar, a ver si tengo acá. Voy a buscar una regla. Más rápido, volví. Bueno. Vamos a cortar. Entonces, vamos a ver estos cortes que son más complejos que los habituales. Miren, vamos, vení para acá, vení para que se vea acá lo que vamos a hacer. Mirta Bertero dice también con radiografías viejas blanqueadas con También, lavandina. perfecto. Saludos desde Río Cuarto. Buenísimo, Río Cuarto. Así es. Ahora, viste que las radiografías ahora vienen con esos aparatos nuevos que no le sacás la tinta por nada, pero las antiguas, si todavía hay dando vuelta. Es así, con lavandina digamos que se les va el tinte negro. Y hoy por hoy las radiografías son en CD. Sí, es verdad, y nadie te entrega nada en imágenes. Ahora te entregan el CD y el médico lo pone en la computadora y te mira de ahí. Así que imagínense.
los tiempos modernos. No es que seamos viejos nosotros, no, por Dios. Meraki Mosairo, Mosaicos desde Leones, Córdoba, saludos. Bueno, saludos. Entonces miren, acá quiero mostrarles esto. Ahí va. Miren, ven que acá tenemos el tema este, que tenemos una curva y acá viene cóncavo y sale. Y acá también tenemos cóncavo. Y eso tiene sus cositas para cortar, ¿eh? No es lo mismo cortar recto. Entonces vamos a hacer un corte. ¿Yo qué hago? Corto el pedazo del azulejo para que pueda aprovechar el resto del azulejito sin tener dificultades. Entonces, ¿qué hago? Agarro, pongo una regla cualquiera y a 2 milímetros a ojo de la línea que yo tengo que cortar, pongo mi regla. ¿Por qué 2 milímetros? Porque es la distancia que hay entre el borde y la rulina del cortavidrio. Entonces, por eso pongo a ojo 2 milímetros. Le pongo aceite a mi cortador. Esto es un aceite especial, no es querosén, no es aceite Johnson. No se equivoquen con eso, porque ese es el secreto de que el cortavidrio te dure en el tiempo. Si vos le pones cualquier cosa, como te dicen, porque hay gente que te dice que ponele esto, ponele aquello. Bueno, después pasa que el cortavidrio se te empasta y empieza la rulina a no funcionar y se te rompe el cortavidrio. Y un cortavidrio de calidad es algo bastante, bastante caro. Entonces, para que te duren muchos años, como es mi caso, yo le pongo el aceite lubricante que es para cortadores. Ni querosén ni nada raro. Virginia Rapela pregunta si sobre un mueble de melamina se pueden pegar las venecitas. Corto. ¿Ven el ruidito? Entonces, ¿yo con esto qué hago? Yo con esto ahorro azulejo porque voy cortando de a poquito. ¿Ven? Voy abriendo el azulejo despacito. Porque si yo le hago así con tutti, puede salir bien, pero puede salir muy mal. Se me va a romper el azulejo para todos lados. Entonces, con tranquilidad, con amor, vamos cortando. Entonces ahora voy a ir por la curva. Yo recién corté esta recto como para separar mis partes del azulejo. Y ahora voy por la curva. Ana Nebuloni, saludo desde Carreras Santa Fe. Me voy a parar porque tengo que hacer fuerza. No fuerza. Pero tengo que posicionar bien mi azulejo para que se me sale ahí. Escúchenle. Ahí está. Yo ya lo corté, a donde yo quería cortarlo. Puedo hacer dos cosas acá, ¿eh? Puedo cortar una línea. Ahí. Para que no se me rompa la puntita. Esto lo pueden hacer también con la pinza de pico de pato que me lo olvidé. ¿Ven? ¿Por qué hice este corte? Este corte para que la puntita no se me rompa. Entonces ahora con la pincita esta de morder, acuérdense que la fuerza con esta pinza de morder, la fuerza es en forma horizontal, ¿eh? Nada de hacer así ni nada. Esto, la fuerza viene así, ¿eh? En forma paralela al plano de trabajo. Sotomayor preguntó cómo pide el aceite para lubricar el... Exactamente, corte. El aceite es un aceite para lubricar los cortadores de vidrio. ¿Ven? ¿Ven que salió enterito? ¿Y no se me rompió la punta? Esta pinza es precisamente para ese tipo de cortes, para que el corte me salga limpio. ¿Ven que sale limpio? ¿Ven que no me queda mordido acá? Que queda tan feo eso mordido. Después para sacarlo cuesta muchísimo. Acá miren, quiero que no se vayan de acá. Venga para acá, venga para acá. Quedan todos esas, digamos, pedacitos de esmalte con polvillo. Los vamos sacando. ¿Para qué? Para que cuando yo apoyo el azulejo no tenga, ¿entendés? Nada abajo que me lo puede llegar a partir. Porque yo pongo acá y tiene alguna esquirla, algún pedacito,
Hago mala presión, se me parte la mitad. Pieza que tengo que tirar, no me sirve. Ahora, de nuevo, voy a cortar la puntita. Este es la Bombizer, ¿cómo se llama la pinza? Tengo esto acá. Tengo algo acá abajo, ¿no? La pinza se llama pinza de morder vidrio. Ay, les cuento que yo las tengo encargadas hace un montón. Y no sé qué problema hubo de transporte, que no me llegaban. Y ahora parece que ya se regularizó, así que van a llegar. Ya corté. Corté ahí. Hay que tener cuidado por la puntita. ¿Ven? ¿Ven cómo quedó? Que no se me cortó la puntita. Que me quedó salió limpito el pedacito. Y ahora vamos a cortar esto, que es el corte más fácil. Pero antes de cortar esto, voy a empezar a emparejar. Me olvidé todo ahí al final. Pará. Sí, siempre me pasa algo. Pará, ¿qué tengo que traer? Porque después me olvido. Tengo que traer la pinza, la aleación compuesta y la esmeril. Y no sé si vas a traer una lima o... Sí, eso voy a traer. La pinza. Sí, lo hice porque Titi Mosaico pregunta si tiene dientes. Tiene como unas ranuritas, obvio que sí, porque tiene que sostener bien el vidrio, ¿eh? Eso no se resbala. Lucy Torres 57 saluda, hola. Bueno, entonces todos esos pedacitos que nos quedan con esta pincita le vamos sacando para que nos quede bien bonito. Entonces, nuestra pinza de acción compuesta, que yo la adoro, nos va a servir para algún pedacito que nos quede, como en este caso, para sacarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para pulir estos bordes cóncavos? Entonces, ¿qué hice con la cosa? No puede ser, estoy más tonta que nunca hoy. Acá. Esto es una tela esmeril, yo ya se los había contado, es de 50, se llama así, tela esmeril. Ya está medio gastadita. Yo le hago un rollito. Le podés poner un palito en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Eh? Vamos puliendo los bordes. Entonces nos quedan divinos los bordes. Corso Patricia, lindo proyecto y siempre aprendemos algo nuevo como el uso de esa pinza. Estos cortes que yo les estoy explicando se usan en el vidrio también, ¿eh? O sea, no son exclusivos del azulejo, son cortes que se usan así para el vidrio. Fíjense, cortar azulejo es mucho más fácil que cortar vidrio, chicas. Entonces, miren que yo siempre saco y limpio. Entonces ya tengo mi corte acá. Tengo que hacer el corte de abajo de acá, que es el corte más simple. A ver, vamos a probar aquí. Ahí viene ahí. Entonces yo tengo que marcar con el indeleble. ¿A dónde está? Con el de al lado. Ahí. Perfecto. Voy marcando. Y ahora vamos a cortar. Siempre calculamos a ojo 2 milímetros aproximadamente. Y ahora abrimos el corte. Patri Ponza saluda, hola. Y ya cortamos. Estos cortes rectos, fácil, porque con la piedra
si lo necesitara. Yo siempre recomiendo sacarle un poco el filo, porque está muy filoso ahí, donde está el esmalte, ¿no? Se pone muy filoso. Entonces ya tenemos esa parte de ahí. Ahora voy a cortar la parte de acá al lado. Este chiquitito, que sería este pedacito de acá. Otra vez, calcamos acá. Calcamos esa de ahí. Y ya lo marcamos. La Claudia pregunta, ¿las clases anteriores están guardadas? Están todas guardadas, chicas, ¿eh? Así que cuando tienen tiempo, ustedes pueden ver todas las clases. La única clase que no está guardada es la clase 8, porque fue la clase que tuvimos el incidente. ¿Se acuerdan que hicimos la clase, todo lindo, qué sé yo? Y o sea, cuando tuve que subirla, no sé qué apreté, que bueno, se perdió. No hubo forma. Pero el resto de las clases están todas. La cocina de Mari se unió y di saluda, hola. La cocina de Mari pregunta, ¿dictan clases presenciales en dónde? No. Desde que empieza la pandemia, ahora que estuvimos con la pandemia, damos así, de esta manera. Clases presenciales de ninguna manera por los contagios que hay. Así que, y no recomiendo tampoco eso, porque está lindo, a mí me encanta hacer. Yo les entiendo que quieren reunirse, y pero estamos frente a una situación muy difícil y no tiene sentido arriesgarse a tanto, chicas. Para aprender algo, ¿ven? Ustedes lo aprenden acá. Lo pueden hacer en sus casas. Antes sí dábamos clases presenciales acá. Estamos en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Pero entonces volvimos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos la plantillita, la pusimos. Vamos a hacer lo mismo de nuevo, vamos a cortar el pedacito de azulejo. Ahí está, ya cortamos. Ahora voy a volver a lubricar. Procedo al corte. Me fijo que esté bien apoyado, siempre sobre una goma o sobre un trapo, para que esto no se me empiece a mover. Muy bien. Ahora hago el corte de aquí. Acá está. Tengo el tema que tengo la goma como desnivelada. ¿Se escucha el ruidito? Ahí estamos. Bueno, después corto ese pedazo. Entonces volvemos a empezar. La pinza. Tengo tantas cosas acá arriba que ya me pierdo. Te consulto porque ya van varias chicas que lo preguntan. Dale, dale. Quien habla ahora es Biglinoc. Hola, soy nuevita. ¿Dónde se guardan las clases? Soy de Mendoza y me encanta. Después también preguntan. Patricia Corso, gracias por tu genial que hace este año nos brinda todos tus conocimientos y clase a clase vamos avanzando. Pero a lo que yo iba, Magdalena Peloso, sí, hola Vero, lindo corazón que tiene en la mesa, ese corazón que ahora cortaste. Les voy a explicar, porque yo les quiero contar eso. Pero bueno, la otra chica que preguntaba, que se me pasó porque se estaban pasando muy rápido los mensajes, es que quiere hacer pegar sobre melamina en una mesa de baño, aparentemente, sí se puede hacer. Como en un banitori. Sí, vos lo podés pegar. Pero fíjate que esté fija la melamina, porque vieron que hay unas melaminas que por ahí se saltan y se levantan. Entonces vos tenés que tener en cuenta que eso esté firme, ¿no? A la hora de pegar, no vaya a ser cosas que después con la humedad esto se te empiece a levantar y todo ese trabajo que tenés se te va a levantar junto con la melamina esa que tengas. Si vos lo ves que está firme, que no se despega, sí lo puedes pegar. ¿Con qué lo pegas? Con silicona. O sea, todo lo que va a la humedad, igual que los espejos del baño,
se pegan con silicona. ¿Qué silicona? La silicona que usamos para hacer estas flores, ¿se acuerdan? La silicona neutra. Con esa silicona. Después les voy a subir un cuadrito que hice yo, cuáles son los pegamentos que debemos usar, en qué superficie, y los que jamás se deben usar en mosaicismo. Después se los voy a subir a eso para que siempre lo tengan en cuenta, porque es tan importante como la composición artística que ustedes van a desarrollar. Eso es uno. ¿Qué más serán? Bueno, yo sigo adelante. Yo después... Seguimos, yo si sale algo yo te digo. Sí. Bueno, entonces ya lo marqué, ya lo vieron, que lo marcamos con el cortador de vidrio. Entonces ahora, primero voy a sacar el más complejo, que es el de acá adentro. Entonces voy aflojando, voy poniendo acá. Virginia Rapela, que es la chica que preguntó, dice muchas gracias. Tengo el coso este aceitado y se me resbala. Ahí está, listo. Le saco el aceite. Ahí está. Qué divina, se me... ¿Sabes qué le voy a hacer? Le voy a poner alcohol. Claro. Se me resbala, no puedo hacer la fuerza. No le puedo hacer la fuerza, qué divina. Le puse demasiado aceite al lubricante. Entonces, con alcohol. Corso Patricia dice, y sobre melamina, pero no para el baño. ¿Con qué pegamos? ¿Con cola? ¿Hace falta lijar la melamina para darle más adherencia? Sí, siempre hace falta lijar. Ahí está. Miren. Ahora le borré la línea, pero perfecto me quedó el corte, ¿eh? Yo se la borré ahora porque necesité sacarle el aceite que se le puse de más. Ahí está, ahora vamos a cortar acá. Acá por ahí le corto ahí. La cocina de Mari dice, nunca hice mosaicismo, pero me interesa comenzar pronto. Necesito saber los materiales que debo comprar. Después nos escribís al privado ese número que te van a mostrar. Yo les muestro el número en este momento. ¿Ves? Le voy sacando los pedacitos. Ahí estaba muy en el borde. Ahí está. Y ahora tengo que cortar la parte esta de acá abajo. ¿El molde dónde quedó? Ahora que voy a limpiar. Ayuray Carcasana saluda, hola. Hola, hola. Se colgó, dice, y se le pasó el horario. Ahora queda grabado. Ahora voy a volver a marcar acá porque con el tema que se me había engrasado, borré las líneas. Ahora, este corte es muy fácil. Perfecto. Ahí estamos. Esta puntita que me quedó, pues con la pinzita normal. La voy sacando. Teresa 19RC, hola, la rosita de la clase anterior, ¿falta por el tutorial? ¿Cómo? ¿La rosita de la clase anterior falta por el tutorial? No, no falta. Tiene que estar grabada en el anterior, en el video anterior. Fíjate, búscala. Está. Bueno, ahora voy a pulir todo lo que es convexo, lo puedo pulir con la piedra. Lo que es cóncavo, lo pulimos con este rollito que hacemos con la tela esmeril. Lede Silvia dice, hola, ¿cómo se llama esa pinza que está usando? ¿Dónde la puedo conseguir? Ahora te decimos. Ahora te explico todo. Ahí está, ahora
Le sacamos el filo. Mira, nos queda divino el corte. Miren, chicas. ¿Eh? Ahí me quedó sucio. Pero me quedó divino. Miren, y esto va acá. Acá. Vamos armando nuestro... el cuello de nuestra... de nuestra cosa. Venite de este lado. Así se ve como se ve patas para arriba, si no. Esto está sin pegar. Ahora lo vamos a pegar. Y ahora vamos a ir a la pinza. Miren, a ver dónde está. Acá. Esta es la pinza que nosotros usamos. Está viejita. Esta pinza debe tener como 30 años, chicas. Así que miren, miren, si ustedes cuidan las herramientas les van a durar toda una vida. Porque esto debe tener, pero fácil, 30 años. Sí, por eso está así, media negrita. Bueno, se llama pinza de morder vidrio. ¿La dónde la puedes conseguir? Nosotros somos distribuidores, así que nosotros te la podemos vender. Vos nos mandas un WhatsApp, te mandamos catálogo, y en el catálogo están todas las herramientas que nosotros trabajamos, y bueno, están todos los precios, está todo. Esa es una. Pero miren, ¿viste? Cuando nosotros tenemos que hacer, como en el caso de esto, tenemos cortes cóncavos y cortes convexos. Los cortes convexos son re fáciles. Y los cóncavos tienen más dificultad. Entonces, por eso usamos nuestro cortavidrio. Esto también nos vendemos nosotros a los cortavidrios. Son muy buenos. Me gusta el anatómico precisamente porque yo puedo ir guiando el corte con la mano, como se ve en el video este que estamos grabando. Y les quiero mostrar otra cosa para los cortes complejos, ¿no? Porque hay todo un tema, todo un folclore con el tema de los cortes, el opus sectile o los cortes perfectos que están. Que hubo una época que estuvo como muy publicitado ese tema, ¿no? Cómo hacer cortes difíciles. Entonces, yo les quiero mostrar, esto lo hice ayer en un ratito. Bueno, lo vamos a poner acá. Corazones a mano alzada, hice, ¿no? Están enteros, ven que es un pedazo de... es un pedazo de azulejo, así nomás. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hizo el corte de acá adentro? Tan chiquitito. Entonces, miren, para eso, yo después les voy a mostrar, porque había un video que era viejísimo de cómo usar la sierra, ¿no? Estas son unas sierras especiales para azulejo. Son de carburo de tungsteno y son para cortar este tipo de piezas. Entonces, nosotros cortamos... te la dejo acá, si la ves, la dejo tranquilo, la dejo quieta. Exacto. Ahí está la sierra. No es una hoja de dientes. No. El diente no, porque rompes el diente y rompes todo. Esto es una hoja exclusivamente para cortar azulejo. Entonces, bueno, con esa hoja ya les voy a mostrar cómo hacemos este tipo de cortes tan complejos con esa sierra. Es sumamente fácil, ¿eh? No tiene ningún misterio. Entonces, bueno, volviendo acá, miren, venimos para acá. Entonces, una vez pegado esto, esto por ahí le falta un poquito más de pulido. Acá por ahí ves como que acá le sobra material, entonces yo se lo tendría que sacar para que esto me encastre bien, ¿eh? ¿Ven? Acá hay demasiada luz acá. Entonces yo le tendría que sacar un poquito de acá. Pero ya el corte está. ¿Por qué decidí hacer estos cortes así en el cuello y no hacer una pieza completa? En este caso no iba a haber problema porque es un cuadro y un cuadro va a ir puesto en el interior de una casa. Pero a veces pasa que queremos hacer una pieza grande, porque el azulejo nos permite hacer una pieza grande para poner, por ejemplo, en una mesa. Y si esa mesa va a estar afectada por el calor, ya sea porque vos pones platos calientes arriba de la mesa o directamente porque la dejás a la intemperie, hay una cosa que tenés que tener muy en claro, que le va a dar el frío y le va a dar el calor. Y esas variaciones de temperatura... indefectiblemente algo le va a pasar al azulejo, ¿eh? Entonces, si vos tenés cortes complejos de piezas muy grandes, con ángulos muy cerrados, es muy probable que esos variantes de temperatura te hagan
romper el azulejo, entonces no te lo van a astillar, pero te va a salir una línea y te va a quedar horrible el trabajo. Te querés morir porque vos hiciste todo un trabajo divino, te mataste cortando el azulejo y de golpe te encontrás de un día para otro una línea negra que cruza a tu trabajo. Y es eso, es la dilatación y la contracción por efecto del clima que hace que el azulejo se rompa. Precisamente por eso, ¿no? Porque son piezas muy grandes y porque ya están cortadas de una manera con ángulos muy cerrados y me pasa eso. Para evitar eso, hacemos este tipo de cosas. Tratamos de buscar una forma estética de, digamos, que a ese lugar donde yo necesito cubrir, vamos a dividirlo en zonas como yo hice en este caso. Para evitarme el mal momento de ver que eso se me acaba de romper. Aparte se rompe por donde quiere, ¿viste? No es que, no elige por donde romperse. Así que para evitar eso es que hacemos este tipo de trabajo. Bueno, entonces que yo ya tengo esto definido, es un rostro, lo puse en la parte central. Entonces como es una madera simple, yo dije, bueno, yo le voy a hacer un marco a esto. Entonces busqué las venecitas, busqué un color oscuro y digo, bueno, yo le voy a hacer todo un borde. Todo alrededor de este trabajo yo le voy a hacer un borde. Entonces voy a sacar esto porque lo último que voy a aplicar van a ser las flores. Entonces en la próxima clase lo vamos a terminar este trabajo. En la próxima clase vamos a pegar, vamos a empastinar toda esta zona y vamos a pegar las flores. Así ya le damos un acabado a esto. Que ya llevamos bastante tiempo con este trabajo. Bueno, pero lo amerita. Entonces miren, yo puse... Marqué como un marco alrededor y para poner en fila, esto está todo sin pegar, pero voy a ir separando la venecita y le vamos poniendo. Este color es el color N01, es un azul muy oscuro, casi noche. Entonces la vamos poniendo acá con pegamento. Esto, como es una madera y como va en el interior, yo lo voy a pegar con cola vinílica. En otros países se conocen como la cola PVA. Porque a veces me preguntan chicas de otros países qué tipo de cola es. Y bueno, creo que en Colombia, en Chile, le dicen cola PVA. A Moni Brand, que estaba preguntando sobre la sierra, le digo... pregunta dónde se compra la hoja de esa sierra. Esta hoja viene exclusivamente para ese arco de sierra. Si la compras en otro lado y la querés poner en una sierra común, no lo vas a lograr. No, porque esto viene así. Claro. Esto viene así. Aparte yo no sé los años que tengo esta sierra. Y la he usado muchísimo. Fíjense que está toda sucia, o sea, no sé, y está impoluta. Incluso empecé a cortar vidrio con esta. ¿Te acordás cuando empecé a agarrar un pico de una botella? Sí. Y podés cortar vidrio también con esto. Así que es bárbara. No sé qué le tendrías que hacer para que se rompa. Sí, es muy... No sé, no probemos. Aparte, el filamento que viene ahí es muy, muy flexible y aguanta ciertas torsiones. Sí, seguro. En cuanto a la sierra completa, la vendemos nosotros. Eso todo también vendemos está. Nosotros acá, Miren, vamos a ir pegando, Vamos a la pega. Siempre es esto otra cosa, otra duda que tienen. Vamos a pegar y vamos a poner abundante pegamento. No vaya a ser cosa, como siempre digo, que cuando estamos empastinando, esto se nos despegue. Y ahí sí, que te querés matar, Ponemos acá, dejamos un poquito, vamos a poner más pegamento acá, encima la madera esta, para que acá tengo una esquirlita, encima la madera esta, que es un fibrofácil, absorbe mucho la humedad, entonces imagínense que hay que ponerla abundante. Más Susana Apóstol dice si podemos mostrar cómo cortar con la sierra. Ahora por ahí te muestro, a ver si tengo un ratito de tiempo, te muestro. Es facilísimo, incluso hay un video mío.
Pero está en el Facebook ese video, ¿eh? En mi Facebook personal, Verónica Vitale. Ah, esto lo tengo que recortar todavía. No voy a pegar. Esto lo dejo ahí, que se seque. Siempre esperamos que las piezas se queden firmes. A ver si tengo un pedacito de vidrio acá, de espejo. Patrick Quiroga pregunta, si se rompe la sierra, ¿no tiene repuesto la hoja? Sí, sí, la hoja tiene obvio, respuesta. Pero tenés que comprar primero tenés que comprar el arco con la sierra. Y el día que se te rompa, comprás solamente el repuesto de la sierra. Pero tenés que tener el arco. Nosotros hace 4 años que la vendemos y nunca nos han pedido. Nunca nadie me dijo, se me rompió, necesito el repuesto. Así que son casi indestructibles, chicas. Gaby Mabel 69, ¿dónde se consigue la malla para luego pegar sobre pared? Acá. Nosotros tenemos acá, vos sabés que buscó. Vamos a ver si mostramos cómo sería el tema. Como no lo tenía pensado hacer, yo les voy a explicar más o menos cómo es la historia. No sé si ustedes en algún momento cortaron madera con la sierra, la famosa sierrita del abuelo. Hace más de 20 años se había puesto muy de moda el tema de calar madera con la sierra del abuelo. Entonces nosotros usamos como base esto, que era la madera, con esta B para poner ahí nuestro trabajo, ¿ven? Bueno, esto mismo se hace con el corte de azulejo con esta sierra. Mirá cómo están los loros. Ellos también hablan. Tenemos este lugar, esta área de trabajo, para poder trabajar con la sierra. Entonces esto va agarrado con una cosa a la mesa, ¿eh? No va en el aire, pero yo se los muestro para que vean cómo es la historia. Entonces esto va agarrado acá y la B me queda acá en el aire. ¿Se entiende? Marco el azulejo, no sé, vamos a ver acá. Vamos a hacer acá. Estela Bombayser pregunta si las flores se pueden hacer con azulejos. Obvio. Claro que sí. Mirá, nosotros tenemos acá en el local. Ay, se me cae. Bueno, mirá, tenemos las plantillas para hacer los pétalos. Tenemos un montón de estas. Hasta para hacer mariposas tenemos. Así que imagínate que podés hacerlas con lo que vos quieras. Con lo que puedas cortar, lo cortás. Corazón. Acá. Yo apoyo acá. Tengo que apoyar acá la pieza. Ya me voy para allá. Ahí está. No sé si voy a poder porque esto tiene que estar bien agarrado. Pero bueno, miren, acá. Entrando en el corte con eso y voy cortando, después el resto lo corto con cortavidrio, pero el centro se me borró. El centro yo ya lo corté acá, ¿eh? No se me quebró nada. Y después el resto. Marina Moreira 705-570. Estaba extrañando los sonidos de los pajaritos y demás animales. Acá tenemos de todo. Acá
acá tenemos de todo. ¿Ves? Entonces yo ya abrí acá en el medio. Entonces ahora con el cortavidrio, no sé si tiene lubricante. Marca 181996. ¿Dónde nos metemos para comprarle los insumos? Te muestro el WhatsApp. Nos vamos pasando por el WhatsApp. Entonces ahora ¿dónde tengo la piedra? Acá está. Ya corté ahí adentro. Y esto que viene acá adentro. Ya corté medio corazón, chicas, ¿ven? No está muy prolijito, ¿se ve bien o no se ve nada? Sí, sí, se ve. No se ve, mira, acá se me borró de tanto que lo manoseé. ¿A dónde tengo la indeleble? Acá está, mira, ¿ven? Acá está el resto de lo que tenía marcado, ¿ven? Ahí. Pero ¿ves? Ya tengo hecho este corazón. Y lo hice en un ratito. Obvio que no está maravillosamente bien por el que estamos cortando hacia las apuradas. Pero el eje de cómo es el tema este... Otro día vamos a hacer un video y vamos a mostrar bien cómo es el corte y cuáles son los puntos estratégicos de acuerdo al corte que yo tengo que poner. ¿Dónde tengo que meter esta sierra? ¿Cómo tengo que hacer los cortes? A ver. María Elena Sousa, ahí se me fue. Bueno, habló, me escribió en portugués y lamentablemente ya se me fue. Mucho no iba a poder hablar, pero... Entonces miren, acá, porque por ahí no se vio bien. Esto está agarrado a la mesa, chicas, ¿eh? Ya se entendió eso. Y la pinza, siempre este movimiento. Este movimiento, ¿eh? Siempre así. No así, ni nada. Así. Como usábamos las caladoras de madera, las que calaron alguna vez madera, esto era así, ¿eh? Siempre de arriba para abajo, en forma perpendicular. Bueno, esto, María Elena Sousa 7, te lo cuento antes que se me vaya. Dale. Asisto Aula, aquí Brasil, Río Grande do Sul, São Borja, frontera con Argentina. Ah, más o menos lo que pude. Bueno, bienvenida a estos cursitos. Así que bueno. Ayudaray Artesana dice genial. Quim NMF4, excelente su explicación en su clase. Bueno, espero que lo hayan podido entender. Así rápidamente cómo es el uso de la sierra. No lo tenía planeado explicar, pero bueno, esto se usa así. Así que bueno, ahora voy a tratar de limar, esto lleva tiempo, este pedacito que es un milímetro nada más, lo voy a pulir, así lo puedo pegar, y ya en la próxima clase ya voy a tener hecho el fondo. Esto es sencillo, por esa razón no pierdo mucho tiempo en esto, porque esto es poner una venecita entera al lado de la otra, chicos. Miren. Titi Mosaico pregunta si la sierra es especial. Sí, obvio. Es exclusiva para la hoja y para cortar cerámico. Y si tienen tiempo y paciencia, buscan en Facebook mío, Verónica Vitale, el video de cómo hicimos una flor y cortamos una flor entera. ¿Ven? Esto es poner una venecita al lado de la otra. Por eso no pierdo mucho tiempo en eso, porque es una pavada. Es pegar, poner abundante cola y pegar. Así que Biglino dice, no te olvides de dejarnos el número de WhatsApp, por favor. Ahí está. Ya lo pongo. Ese es 2396-580452. Así que así estamos con nuestro trabajito. Cristina Bajini preguntaba cuándo estaría publicado en YouTube. Seguramente mañana ya va a estar en sí, YouTube. Sí, eso de acuerdo a cómo venimos con, sí, con la señal de internet, porque a veces no es tan fácil.
fácil, porque a veces no tenemos buena señal. Nos ha pasado que no hemos podido dar clase porque no hemos tenido buena señal, se corta mucho, y bueno, esto lamentablemente es así. Así que bueno, chicas, nos encontramos el lunes con un tip creativo, que venimos bárbaro con los tips creativos. Venimos con tutti. Hicimos venecitas la clase anterior, las aplicamos en una maceta que ya habíamos hecho en otro tip. Bueno, hicimos todas cosas lindas. Y el lunes seguramente vamos a hacer otra cosa también muy linda. Algo muy útil, siempre un utilitario para casa. Siempre cosas lindas, chicas. Deseos y realidades, se me fue. Ah. Magda Magdalena, la flor natura, ¿cómo la haces? Titi Mosaico, no te olvides de mis catálogos, por favor. Biglino, gracias. Ayuray, gracias y buena semana. Bueno, chicas, María Aurelia, gracias. Las que quieran un catálogo, a veces me mandan mensajes por acá. Y yo tengo muchas vías de mensaje. Entonces a veces se me escapa alguna, porque no la veo, tengo tantos mensajes, tantas cosas, más los pedidos, a veces se me escapa alguna que no le he podido contestar porque no la he visto. Entonces escriban directamente al WhatsApp y ahí sí, yo en el WhatsApp estoy todo el día. Y ahí, bueno, contestamos todos los mensajes, mandamos catálogos por ahí, porque por Instagram no puedo subir catálogos y enviarlos. Por eso les pido que vayan al WhatsApp. Bueno, nos vemos entonces, chicas. Un beso grande. Biglinok dice, el lunes me tenés fijo acá, jaja. Buenísimo. Analia Isaurralde, gracias, gracias, sos genial. La cocina de María, el lunes, ¿a qué hora? 15 horas. A las 15, siempre a las 15. Siempre estamos a las 15, el año pasado también estábamos a las 15. Así que bueno, vamos a hacer cosas lindas como siempre, las espero, les agradezco un montón las cosas lindas que me escriben por privado, las que me dicen por acá también, así que bueno, seguimos trabajando para no aburrirnos, siempre en movimiento, chicas. María Aurelia 56, ¿podés mostrar en alguna clase cómo se mosaiquea una maceta de cemento? En la clase pasada enseñé, la del lunes, mirate la del lunes. Y así como mosaiquea esa maceta chiquita, se hace con la maceta grande. El mismo pegamento, todo lo mismo. Así que mírala, es tip creativo 12, ¿no? 12, me parece, ¿no? Es tip 11, creativo 11, 12. 11. ¿El de la macetita? Sí. ¿Es después del lunes? El del lunes. Bueno, el último tip creativo, y lo mirás ahí, y ahí lo vas a ver todo cómo se hace. De Sole González, mil gracias, genial. Claudi, se me fue, hola Vero, y hasta el lunes. Bueno. Elisa Serpa, gracias, buen fin, Titi Mosaicos. Claudi Jackson, llegué tarde. María Aurelia 56, ¿dónde la puedo ver? Titi Mosaico 12. 12, tienes razón, tenías razón vos. Era 12, yo ¿sí? soy despistada, pero sí. Ya digo, es el colmo, yo no sé dónde estoy parada. Sí, bueno. Así que bueno, nos vemos, chicas. Paso el número de WhatsApp para lo que quieran consultar o pedir. Claro. Y nos vamos. Y nos vamos. Hasta el lunes. Bueno, nos fuimos.